Youtuberos, acá tenemos un ordenador portátil que se ha quemado la placa base, giramos el ordenador y desatornillamos unos tornillos que sujetan la tapa de la placa base. Esta parte la hemos adelantado, así podemos ver con más claridad cómo se hace para retirar el disco duro y podemos ver que los discos duros de los ordenadores portátiles son más pequeños que los discos duros tradicionales. Para rescatar la información de este disco duro 2.5, vamos a usar este kit que contiene una caja de metal negra de aluminio. Destapamos la caja de metal y el disco duro lo ponemos y conectamos al conector de la caja metálica con una llave de presión. Y tapamos la caja nuevamente. Después conectamos este cable USB a la caja externa y el otro extremo del cable USB lo conectamos a un ordenador portátil u ordenador de mesa. Y el disco duro aparecerá como si fuera una memoria USB como aparece aquí y ahora ya podemos ver y usar toda la información que contiene este disco duro 2.5 así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial Aparece este link para aprender cómo sacar los drivers del ordenador y volver a instalarlos por si hemos formateado, y este link para aprender cómo solucionar el porqué no se puede instalar Google Chrome en Windows 10, y este link para aprender cómo crear una partición en un disco duro externo sin usar programas. Y este link para aprender cómo poner una letra fija y un nombre a una memoria USB.